El mejoramiento de caminos, carreteras y de las unidades de salud que el gobierno del Frente Sandinista ha llevado a través de los distintos proyectos a las distintas comunidades del país han sido calificadas por los pobladores de San Rafael del Norte como una restitución de sus derechos, en correspondencia a los ideales del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. La ampliación del Hospital Primario Fray Odorico de Andrea en San Rafael del Norte es una de las obras en las cuales se ve reflejado el sueño del general Sandino. Nosotros como trabajadores de la salud del Hospital Primario Fray Odorico de Andrea nos sentimos contentos al prestarle el servicio a nuestra población debido a que es un mandato de nuestro comandante Daniel Ortega, ¿verdad? Y un compromiso como trabajadores de la salud, brindarle la atención a como se debe a nuestra población. La construcción de 3.000 metros de concreto hidráulico en el santuario del Tepeyac, calles que comunica el barrio Padre Gabriel con el cerro Tierra Colorada, es una obra que ha contribuido a mejorar el traslado de sus pobladores. Es una comunidad, una comodidad que se le da pues tanto a los que tienen vehículos como los que tienen motos para evitar cualquier problema con este pegue que se le ha hecho, pues quedó súper mejor, hay más garantías para las personas, más seguridad. Y antes la carretera era de tierra, pues de piedra, sí, ahora con estas nuevas trabajos que se han hecho, pues te permite desplazarte mucho mejor, pues, ¿verdad? Más tranquilidad, pues, más economía también. San Rafael hoy vive los nuevos tiempos. El progreso ha llegado. Los pobladores son protagonistas de cada programa social que impulsa el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, que le dice presente a Sandino en cada obra que lleva bienestar, paz y tranquilidad a más familias.